Estamos de regreso en Political, Political. Gracias por continuar con nosotros. Usted nos escucha a través de KQ94.5. Nos ve en The Último Minuto TV. Gracias por estar ahí. Y este contenido está colgado en The Último Minuto Media, el periódico de la verdad. Eliseo Almanzar, Edwin Félix, Jonathan Familia. Aquí está con nosotros Ernesto Jiménez, el gurú. De esa mesa para allá, intelectuales todos. Todos. ¿Y para allá? Yeah. No, un obrero. Y este servidor, Axel García, es un obrero del micrófono. Señores, esto parecería como mentira, pero es una realidad. Aparentemente, y como se están aprobando los partidos políticos, porque ya la ley de partidos políticos es diferente, ya los requisitos son menos, pues en los próximos meses o años estaríamos viendo nacer el PUD. Así como dice, terminado. ¿Cómo? En D. El PUD. Eso no es un perrito que... No, ese es el PUD. Es el PUD. El de Men in Black. Esa no es la que se llevó al medio para el PRM. No, esa es la PUD. Es la PUD. Mira, esos no son los carajitos esos que son de clase alta. No, ese no es una dirigente legendaria. Ese no es muñequito. Winnie the Pooh. No, señor. Winnie the Pooh. El PUD será el Partido Urbano Dominicano. Oh, fresco me dio. Mi amigo José La Luz Núñez ha dicho que él va a formar un partido. José Felipe. Bueno. El Partido Urbano Dominicano. ¿Pero y qué es esto? No, decreto a reggaetón. O sea, cuando tú hablas de que dio un partido, el Partido Urbano Dominicano. Imagina los jingles. Yo gano. ¡No! Political. Vamos a cambiar tema mejor. No, señores, tenemos que trabajar. Señores, lo viene a trabajar. Y también vestido que está Edu. Y señores, ustedes irrespetándolo. La presidencial, Edu. No. Es de ¿del urbano o de los? Buen diputado. Entonces, de... Ahora, no, diputado. Yo estoy de República. Ahora, yo entiendo que el comando de campaña de José La Luz tiene que ser aquí cerca del edificio rojo. Pero por supuesto. Sí, claro. Sin el apoyo del edificio rojo. Un urbano no va a llegar. No, pero miren, de verdad me iba ahí de tema, pero esto merece analizarlo de manera sociológica. José La Luz, en su paso político, ha querido montarse en la ola urbana, tratando de buscar adeptos. Incluso mi amigo José La Luz es otra persona quien yo digo que ha involucionado en el discurso. José La Luz es un intelectual de fuste, es un hombre de grandes luces como su apellido. De hecho, yo empecé oyéndolo y admirándolo así. Sin embargo, ha hecho unos zigzagueos buscando el populismo del mundo urbano que deja mucho que desear. Pero si tú me dices que esas inclinaciones de querer captar el mundo urbano en términos políticos lo hace alguien que viene del mundo urbano, que creció con ese mundo urbano, como Santiago Matías, como Charlie Vale, por ejemplo, como esa gente que aupó el urbano desde un principio, tú dices, bueno, este es mi espacio. Pero José La Luz, que viene de la política tradicional, que ahora dice que no se le pone una corbata y un traje a nadie, ahora es bueno, porque ya no hay que ir a regar currículum, ni hay que ir a llevar propuesta, ¿verdad? Claro. Pero ahora el más aupador de la cultura urbana en este país ahora es José La Luz. Hoy se desvela el secreto de todo lo que él ha estado diciendo, que Toquicha, que le habla a su hermano, que son los mejores. Él intentó y está intentando cultivar ese nicho electoral que todavía no se ha agregado a ningún partido, que se siente segregado por la partidocracia dominicana. Él intentando cultivar esa tierra fértil, esa tierra virgen, políticamente hablando. En nuestro país, ¿tú querrás decir? Sí, en nuestro país. Porque en Latinoamérica es... No, estamos hablando aquí. Entonces, había una negociación, porque aquí es el único país del mundo donde tú compras un partido, donde Carroña. Los partidos se negocian. Sí. Nosotros financiamos los partidos, pero los partidos tienen un dueño que lo vende. Sí, una finca. Sí. Entonces, bueno, algunos son un solar. Tú sabes lo difícil que hace un partido. El Partido Verde, él estaba ya cerca de ser el dueño de ese partido. ¿De quién? Sí, el Partido Verde, sí. el partido de ¿del quién?
José La Luz. Sí. Sí. Eso estaba ya, eso estaba hecho. El PASOVE. Sí, Partido Socialista Verde, que es una franquicia. Uno que tiene una, como una cotorra. Eso es una franquicia. Los partidos verdes son una franquicia a nivel mundial que se dedican básicamente al medio ambiente, la protección, cambio climático, ese tipo de cosas. Ellos son como una ramificación partidaria aquí en el país. No le funcionó, parece que la negociación no se dio, y él ahora está intentando capitalizar incluso hasta el término urbano, poniéndoselo a un partido político, que yo creo que es una pena, porque un joven, digo un joven porque todavía es un hombre... No, ya tiene más de 35. Medianamente joven. Más. Que tenga esas propuestas. Un joven maduro. El que ha tenido la oportunidad de leer, ver y escuchar las propuestas que tiene y que ha hecho José La Luz, independientemente que la logre implementar, botón de pánico, seguridad perimetral, revisión de patrimonio, se da cuenta que José La Luz está subutilizando su intelecto. Eso es verdad. Cuando viene y se aventura de que al partido urbano, unos muchachos que no le interesa botón de pánico, no le interesa nada de esa vaina. Pero mira, a esos muchachos le interesa su botella de vino y su chicharra. Cuando él fue legislador, fue una de las voces quizás que llevó más y de vino. Innovación con proyectos frescos. Sí, pero del vino que... Ya, ese no es botella, ese es galón. Sí, un vino de galón que se liga. Yo lo he visto que lo ligan con ron blanco. Con de todo. Y entonces beben eso y produce una felicidad que la gente hace mueca bailando. Sí, pero no es el ron blanco ni el vino, ¿no? La cosita. No, con una gilet, uno baile. Pero bueno, mira, lo que yo pienso es que la iniciativa de que la democracia se fortalezca, indistintamente de la sobrepoblación partidaria que tenemos en República Dominicana, que eso es ahí 30 y pico, 30 y algo. Hay 32 partidos. O sea, este sería el 33. Único que yo criticaría es que no salen partidos. O sea, entran partidos al sistema, pero no salen partidos del sistema. Y eso a la larga nos va a pasar factura. La ley prevé movimientos políticos. ¿Por qué movimientos políticos? Porque se supone que la figura del movimiento político sería el primer paso para que luego que tú fortalezcas bien ese movimiento, entonces da el segundo paso ya para que te reconozcan como partido. En nuestra legislación, tener un partido político implica tener un local abierto en cada demarcación. Imagínate. En cada municipio. Y eso es costosísimo, señores. En cada municipio. O sea, cabecera. Son 32 provincias, 31 provincias y un distrito, ¿verdad? Sí. Son 31 facturas de agua, 31 facturas de luz, 31 locales. Sí, en cada municipio. En cada de esos municipios, un guachimán, una secretaria, una gente, silla. Una computadora, o sea, que tenga aspecto de local político, que no parezca una casa. Y yo pienso que la democracia no es, no hay que ponérsele un precio. Pero también hay que fiscalizar, hay que tener acceso a de dónde saldrían esos fondos, de dónde tú vas a manejar eso. Porque mientras tanto, lo que te da la Junta, a lo mejor te da para tú comprar agua y hielo. Pero no te da para comprar el sobrecito de jugo que tú vas a hacer, ¿verdad? Lo que pasa es, Edwin, que el tema de partidos y movimientos está circunscrito al radio o al alcance de las candidaturas que postula. Claro. Entonces, para postular candidaturas presidenciales, todos tienen los mismos requisitos, incluso las candidaturas independientes. Claro. Tienen que llenar los mismos requisitos. Que no lo dice la ley, lo dice la Constitución. Y eso es jurisprudencia comparada de la Corte Interamericana de Derechos, que establece ese marco de igualdad para todos los que aspiren a candidatura bajo cualquier formato. Así es. Entonces, un partido, la verdad es que un partido que pueda presentar candidaturas presidenciales o un movimiento o una agrupación o una candidatura independiente es una estructura costosa, una estructura difícil de conformar, y el sistema está hecho precisamente para eso, para filtrar quiénes pueden aspirar o no, para que no todo el mundo pueda. Pero aquí hay un tema. Yo me acuerdo de Versainograma Santo Domingo de Neruda, que decía que andamos con orgullo y sin zapatos y nos creemos todos caballeros. En este país no hay sargento. Todos somos generales. Claro. El comandante, todo el mundo. El doctor José Francisco Peña Gómez, enfrentando esa realidad,
Ustedes saben la decisión que tomó. Le costó la vida. Y le costó la vida. O sea, este es un país en donde todos somos líderes. Y cuando se llega al gobierno, todos somos presidenciables. Entonces, ¿qué pasa aquí? Tenemos 32 partidos en el sistema. Si hablamos de ver el partido político como un instrumento para canalizar causas sociales, si usted es de derecha, aquí hay partidos de derecha ya. Si usted es de izquierda, aquí hay partidos de izquierda ya. Si usted es ambientalista, lo tenemos. Si a usted le gustan los perritos, lo tenemos. Si a usted le gusta la cocina, lo tenemos. Aquí ya hay partidos. Hay 32 partidos del sistema para todo lo que diga el menú. Aquí para lo que usted se imagine. Y el que aquí no lo tenemos. Y el que no se mueve. Para usted es trujillista. Pero está usted es trujillista. También lo tenemos. Aquí lo tenemos todo. Entonces, un partido más, ¿para qué? Además. Eso es lo único que yo pregunto. ¿Para qué? ¿Para qué el partido número 33? ¿Para qué? ¿Para servir qué? ¿Para servir una causa social? No sé. No sé. Ah, bueno, pero por ahí dicen, y no quiero ser cruel, partido pequeño para grandes negocios. No sé. No quiero ser cruel, pero hago la pregunta. ¿Otro partido más? ¿Para qué? Este es un sistema tan variopinto que tiene a Peñaguaba, Virginia Antares, El Cobrador, Ramfi Domínguez Trujillo y Ciprián Reyes. O sea, ustedes están oyendo la paleta de colores que tenemos nosotros. Variopinto. Variopinto. Es un partido que se llama partido apolítico. Eso es lo único que falta. Political. Aquí estamos, aquí seguimos en Political. Tú sabes el nombre. Seguimos en Political. La pelota arrancó caliente en los nuevos alcaldes. Anda, bueno. Santo Domingo Este. Ayer Diego Astacio reveló que de los 50 camiones, que había comprado Manuel Jiménez, 49 no sirven. Están en mal estado. De 100. O sea, el 50%. Casi el 50%. Sí. Dice Diego Astacio. 49%, de hecho. Y de hecho, Diego Astacio arranca haciendo un operativo de limpieza en Santo Domingo Este, que tuvo que buscar, según él ha dicho, el auxilio del gobierno central para ir a rescatar el municipio. Ya eso originó un match entre representantes de Manuel Jiménez, aunque no oficial. Ahí está Huitrago, que le hizo un... Fernando Huitrago, un periodista que se ha especializado en el Manuel Jimenología en Santo Domingo Este. Tiene que ser alumno de Angeli. Sí, pero en el caso de sus papeles, su trabajo son distintos. Angeli es una muy profesional, su crítica. Y él no. Se mueve entre la... ¿cómo se llama? En el zigzagueo. Pero bueno, también es válido. Es un trabajo. Del ayuntamiento. Del sí, sí. Del ayuntamiento, basura, la prensa. Bueno. Entonces, ha hecho un artículo muy extenso diciendo que Diego Astacio empieza diciendo eso para desacreditar la adquisición de los camiones y buscar volver a renegociar con las mafias que estaban antes de que llegara Manuel Jiménez. Mire cómo está arrancando los primeros días de esa alcaldía. Eso va a ser muy difícil ahí. Pero los Alcarrizos también. Mira, Cristian Canación se llevó la llave. Sí, vamos para los Alcarrizos. Yo te voy a decir algo. Yo soy un abanderado de la descongestión, o sea, de la desburocratización de los procesos. Hay que estar en una posición. Ninguna institución, por ejemplo, de prestigio, vamos a irnos al sector privado, no voy a hablar del sector público, para que luego hagamos y lo traigamos al sector público. Cuando se terceriza un servicio, va al mercado, y ese servicio que va al mercado tiene reglas, se ponen reglas, se cumplen esas reglas y se contrata. En el sector público, si su actividad principal es gobernanza municipal, no es la basura, ¿eh? La basura es parte de la gobernanza municipal. Pero es el termómetro lo que creo, que el éxito de los alcaldes. Lo que creo es que deben generarse hoy, en este momento donde estamos, en el 2024, deben generarse las condiciones para que sea costo eficiente primero, efectivo y transparente. No hay razón para que en el 2024 ningún municipio con herramientas legales, técnicas y hasta de asesoría, ningún municipio con lo que tenemos ahora mismo disponible debe ser un tema de política, politiquería barata.
Mientras tanto, lo que está en esa discusión de que yo compré camiones, de que tú no lo compraste, de que es mejor rentarlo, de que no es mejor, lo que están sufriendo esas consecuencias de eso son los municipios. Es verdad. Y yo pienso que Dios está siendo responsable diciendo lo que encontró. Porque tampoco puede decir que no puede decir que encontró eso funcionando, Manuel, si tú no lo arreglaste. Oh. Tú no lo arreglaste, viejo. Tú tenías que rendir un informe y si era necesario, prenderlo uno a uno y dar una vuelta para que te diera cuenta. Si no eres tú, era tu gente entonces que lo estaba haciendo. ¿Te das cuenta lo difícil que es gobernar en este país? Mira, ¿tú te das cuenta, mira, ¿tú te das cuenta lo difícil que es administrar poder en este país? Son del mismo partido. Uh-huh. Supuestamente. Son que reine la democracia. Son del mismo partido. Ganaron por el PRM. Ganando con mayoría abrumadora. Y mira cómo. Qué difícil. Mira cómo uno sale a acabar con la gestión del otro. Que no se ha sentado. Bueno, pero tú te fijas que en política dos y dos no son cuatro. Es así. ¿Y cómo le han entrado desde que llegó? Y prepárate, porque seguro lo próximo que viene ahí es decir que ahí hubo irregularidades. No, mira, eso claro. Es lo próximo que viene. Mira, Eliseo, la municipalidad. Si la hubo, que la digan, pero que la encuentren, que no se la inventen, que sea real. Bueno, pero Manuel Jiménez dijo eso cuando llegó. ¿Y qué hizo? La municipalidad es una ciencia. Lo que pasa es que la gente se ha creído que la municipalidad es un relajo y que cualquier loco que tiene 20 millones de pesos en un municipio que no sabe qué hacer con ellos, aspira y gana y se sienta ahí. Mire, señor, lo más factible a nivel municipal para la recogida de basura es la tercerización. Eso de compra de camiones que hizo Manuel. Eso está atrás, eso viejo. ¿Tú sabes por qué? Primero, tú le cargas al cabildo el mantenimiento de esos camiones, claro. La reparación, la contratación de personal y todo lo que envuelve tener 100 camiones dando vuelta diario. Cuando usted terceriza ese servicio, usted lo paga por pesaje. Dicho sea de paso, no, y traspasa el riesgo. Según una fuente de Entero Crédito, Manuel Jiménez tiene una deuda en Duquesa de más de 90 millones de pesos. Epa. No la tiene él, la tiene el ayuntamiento. No, pero a él lo intimaron. Sí, pero ahora el ayuntamiento, pero estaba responsabilidad de Manuel. O sea, que deja esa deuda de más de 90 millones de pesos. De manera irresponsable. Él tenía una cuota mensual de 3.5 millones de pesos y yo creo que Manuel Jiménez nunca pagó ese dinero. Lo intimaron, lo visitaron. ¿Tú sabes por qué a Manuel Jiménez no le pararon el vertido de basura? Por el ministro de Medio Ambiente. Si él no hubiese intercedido, le paran la basura y tienen que comérsela ya por la mala gestión. Señores, es que el tema de la compra de camiones a nivel municipal, eso es un disparate. Tú le cargas todo ese desprendimiento de recursos que envuelve la compra de camiones, el personal, el aseo, mantenimiento y todo lo demás. Pero además, el tema de la ruta y frecuencia, eso no sirve. Alcalde, miren, entiendan esto. La ruta y frecuencia, eso no sirve. Nosotros hemos estudiado por más de 7 años el tema de la ruta y la frecuencia. Usted traza una ruta de que un camión pase a las 7 de la mañana por la avenida Charles de Gaulle. El camión pasa a las 7, recoge la basura, pero a las 7:30 todo el que se va a trabajar sale con su funda de basura y vuelve y la pone. Y si el camión vuelve y pasa a las 7 de la noche, hay gente que no duerme con basura dentro de su casa, sale a las 10 antes de dormir y vuelve y la pone. No puede estar limpio con ruta y frecuencia. Debe haber un plan integral, un plan elaborado que vaya concientizando, con publicidad, con charla y aplicando la ley. ¡Qué cortica! Es una ley lo que tiene como 13 artículos, señores. Estudien, capacítense. Si ustedes no saben, páguenle a alguien que sepa. ¡Ay! Y de hecho, aquí la ley. No, Jonathan, tú eres brillante en municipalidad. Míralo, y más cuando la luz le da a sí mismo. No, brillante en municipalidad. Y en otros temas también. Pero de hecho, aquí, esa es la ley que contempla el castigo por vertir basura en la calle. Sí. Ahí está el castigo. Bueno, lo que pasa es tanto que para empresa física como para mira que lo que pasa jurídica. Que nosotros queremos predicar la moral en calzoncillo. La algunos verdad la es que queremos dos gobiernos. Queremos el hay gobierno gente que municipal. Tiene tanta moral que la tiene doble, decía Mafalda. Sí, sí. Mira qué pasa. Queremos dos gobiernos. Queremos el gobierno que nos proteja, que les aplique la ley a otros, pero a nosotros no.
Y yo no creo en eso. Yo creo que si tenemos una regulación, nos regulen a todos igual. Pero cuando toque, que usted toque, tire la basura en la calle, usted tiene necesariamente que ser sancionado, porque eso está normado y hay una sanción que tiene que ser impuesta. Pero la policía municipal ni siquiera sabe que ese es su rol, fiscalizar eso, o parte de eso, o parte de sus roles, porque tiene varios. Y la Policía Nacional también. Y la Policía Nacional. La Policía Nacional del territorio debe ser un auxiliar del alcalde para las represiones por verter basura, porque eso va a depender de la cantidad de basura, el lugar y la dimensión de basura. Señores, cubiertas en la vía pública. Ustedes no se imaginan el daño que nos hacemos nosotros mismos desconociendo que la basura contamina y atenta contra nuestra salud, la salud de sus hijos. Nosotros cuando tenemos grandes vertederos en el entorno, la salud, el dinero que nosotros tenemos para lo que sea, hay que gastarlo en medicina, en nuestros ancianos, en nosotros mismos, en nuestros muchachos. Yo pienso, más fácil, excúsame, no, es más fácil educar. Yo pienso, compañeros, que aquí hay un tema, obviamente, sin restarle ningún mérito a lo que dices, pero aquí hay un tema de cultura política dominicana. Aquí nadie que llega a una institución dice que encontró todo bien. Esa es la primera. Lo primero que dice un incumbente aquí es que encontró problemas en la institución. O sea, como si eso lo eximiera de cumplir con su responsabilidad. O sea, se supone que cuando usted está aspirando a una posición, usted tiene pleno conocimiento de lo que allí sucede, usted tiene un plan de trabajo. A usted no lo eligieron para decir que hay problemas. Se supone. ¿Qué pasa con estos alcaldes? En muchos casos, no es el caso de Santo Domingo Este, pero muchos o algunos le tuvieron que entregar las alcaldías a quien les recibieron. Uh-huh. ¿Entiendes? De quien hace 4 años dijeron que tenía un desastre ahí. Claro. Fueron hoy los receptores de esa alcaldía. Santo Domingo Oeste es un caso. Los Alcarrizos, por ejemplo, y hay otros más. Lo que pasa es que ellos son los que manejan más grande el presupuesto. Sí, pero espérate. O sea, ¿cómo tú llegas y dice hace 4 años que ahí había un desastre, que ahí había irregularidades, que ahí había corrupción, que ahí había de todo? No hiciste nada en esos 4 años. Y entonces cuando tú vuelves, ese que te entregó dice que tú estás dejándole lo mismo que... Que pasa es que la municipalidad, el proceso administrativo es invertido. Uh-huh. En la administración pública y en la administración privada, primero tú haces la planeación. Pero en la municipalidad tú no puedes planificar. Porque tú tienes que saber lo que tú tienes para después planificar. Bueno, en una buena administración se supone que esos fondos deberían previamente estar asignados por el presupuesto nacional. Es que la planificación es en base a tu material humano, a tus recursos y a tu material de maquinaria. Y en una parte... No, los recursos humanos. Para cerrar, Hansel, el bloque. Miren esto que yo acabo de ver. Mucha gente no sabe lo que yo voy a leer a continuación. Esta es la ley número 120-99, ¿verdad? Que prohíbe a toda persona física o moral tirar desperdicios sólidos. Escuchen esto. El artículo 4. Esto le da la razón a Bosch, Juan Bosch, cuando decía que tenemos muchas leyes y muy buenas. El problema de verdad es que no se cumplen. Escuchen el artículo 4 de esta ley. Las personas que sean sorprendidas tirando basura, desechos o desperdicios de cualquier tipo, del tamaño que fuere, en los lugares públicos, serán condenados a las penas de 2 hasta 10 días de prisión o multas de 500 a 1,000 pesos o ambas penas a la vez. Aquí lo que falta es régimen de consecuencia. ¿Cuántas personas han metido presas por tirar basuras en las calles? Political.